Hoy le voy a estar hablando de las 5 formas o 5 maneras fáciles de intentar el minimalismo. Yo sé que a muchas personas les debe llamar muchísimo la atención esto del tema del minimalismo y este estilo de vida, pero obviamente da miedo, asusta un poco, porque la norma es que mientras más cosas nosotros tenemos, posesiones materiales, artículos, como que más felices aparentamos ser y más felices somos, porque eso es lo que nos enseña la cultura mediática, Facebook, Instagram, las películas, y es lo que estamos acostumbrados a ver, que tengamos muchas, muchas cosas y a veces creamos como estos vínculos, nos apegamos a las cosas materiales, ¿no? Así es que hoy vamos a estar hablando de estas 5 formas fáciles de por lo menos intentarlo, a ver si es para ti o no es para ti. Y vamos rápidamente a la primera. Y nota aclaratoria: para intentarlo no tienes que salir, desechar, donar tus cosas. Simplemente con hacer una prueba por lo menos por un mes para ver si sientes el cambio y sientes la diferencia, puedes guardar las cosas en una caja, en un almacén, en la marquesina, en el garaje, en un lugar seguro donde puedas tenerlas guardadas, a ver si te hacen falta y a ver si realmente te gusta este estilo de vida. Así es que la primera recomendación para intentar el minimalismo, y es, por lo menos a mí me ha cambiado la vida, es que despejes el área de los counters, en la cocina y en el baño. Deja solamente lo que necesitas y puedas pensar, diantre, pero estar sacando y guardando las cosas que voy a utilizar, de verdad que es demasiado trabajo. Pero realmente vas a notar la diferencia grandemente una vez elimines todas las cosas del counter. Es mucho más fácil que visualmente no te dé ese estrés. Realmente la acumulación de objetos en cualquier área de tu casa o de tu vida crea estrés y ansiedad. Así es que un simple, sencillo acto de guardar y eliminar las cosas, que las acumulaciones, te baja los niveles de estrés y de ansiedad. Y a veces tenemos como que visualmente, ruido visual, no sé si esto le hace sentido, visualmente cuando hay muchas, muchas cosas, como que uno se siente, y este es mi caso particular, y pienso que mucha gente comparte la misma sensación, cuando hay muchas cosas acumuladas en un lugar, uno le aumenta el estrés y un poquito la ansiedad, y hasta se frustra y tiende a regar más, a acumular más, y al que se te quite el deseo de mantener la casa en orden o las cosas en orden, porque de primera cuando uno ve todo ese montón de cosas, te da como ansiedad y uno dice no. Pues mi primera recomendación para intentar el minimalismo es que despejes todito, los counters, y también lo hagas en el baño. Hazlo en la cocina, en el baño. Guarda todas esas cosas. Haz el espacio en tus gabinetes. Saca en una cajita las cosas que realmente no estás utilizando y guárdalas en otro lugar fuera de la cocina, temporalmente, para ver si este estilo de vida te funciona y realmente vas a sentir la diferencia en la atmósfera inmediatamente. Dios mío, vas a sentir una sensación, wow, como que de calma y de tranquilidad, y va a ser muchísimo más fácil todo lo que tú hagas en esta área. La recomendación número 2 para poder intentar el minimalismo es simplificar tu guardarropa, tu closet. En esta área me predico a mí misma y yo lo he hecho, he estado simplificando grandemente. Cuando me encantaba, bueno, me encanta comprar ropa, pero hubo una época en mi vida en que tenía que tener ropa nueva ahí todo el tiempo, y me pasaba en Marshalls con lo último, y siempre me gustaba, hasta para el trabajo, una vez en semana por lo menos ir con mi ropita nueva, y para la iglesia ir luciendo mi ropita nueva y demás. Y cuando me paraba al frente de mi closet y empezaba a buscar qué me pongo, ¿sabes qué? Se me hacía tan, pero tan difícil, Dios mío, poder elegir qué ropa ponerme, porque es
era tanta la cantidad que siempre decía, yo no tengo qué ponerme, como que no encontraba qué ponerme. Al tú simplificar tu closet, se te simplifica el acto de poder decidir qué ropa ponerte. Y ahora yo, que lo he disminuido considerablemente y no me puedo comparar con otros minimalistas porque realmente todavía siento que tengo mucha ropa, pero realmente ahora la decisión es súper fácil a la hora de decidir qué me voy a poner para mañana a trabajar, qué me voy a poner para ir a este lugar. Es tan fácil, tan fácil. Así es que esa decisión, la decisión de tener menos, se hace más fácil la toma de decisiones, si esto hace sentido. Para poder intentarlo, nuevamente recalco que no tienes que desecharla, no tienes que donarla, no tienes que venderla por el momento, sino guárdala y sácala aparte y deja tu closet con las piezas que elegiste para quedarte temporeramente, a ver si esta área te funciona. Guárdala ahí y tal vez no tienes ni que botarla ni desecharla, hasta puedes sacarle partido y venderla y sacarle un dinerito extra. Realmente te va a cambiar la vida, créeme. Y es lo mismo, hazlo con los zapatos y todas las áreas de las cosas que tengas en tu guardarropa. Mi tercera recomendación va a ir específicamente también para el área de la cocina. Limita la cantidad de platos, vasos y utensilios de la cocina. Trata de sacar aparte en una cajita las cosas que tengas de más de los platos. Porque mira, es bien interesante que mientras más platos los miembros de tu familia vean que tienes, o más vasos. En mi caso me pasaba con los vasos, Dios mío, muchos vasos, específicamente con mis hijos. Tenían muchos vasos y cada vez que iban a beber agua o a tomar algún, ¿verdad?, jugo o algo así, sacaban un vaso nuevo y lo colocaban ahí. Y cuando tú venías a ver en el counter o en el fregadero, había un sinnúmero de vasos para fregar, un sinnúmero de cubiertos, un sinnúmero de platos. Y realmente el trabajo de la cocina se hace más difícil. Por favor, intenta disminuir esta cantidad de platos, vasillas, vasos. Puedes cambiarlas de lugar temporeramente por un espacio de un mes, a ver si te hace la diferencia y te simplifica el trabajo en la cocina, que sin duda alguna así será. Para mí ha sido uno de los cambios medulares en esto del minimalismo, y por aquí fue que yo comencé, porque a mí precisamente la cocina como que se me hacía más fácil. Lo de las ropas es un poquito más difícil, y otras áreas en decoración y demás, porque me gustan las cosas, ¿no? Pero el área de la cocina a mí se me hizo muy fácil hacer ese cambio y realmente me ha cambiado la vida, me ha simplificado mi vida. Y adicional a eso, mi casa se ve en orden la mayoría del tiempo, debido a que mientras menos cosas tenemos es mejor, porque es más fácil mantener el orden, limpiarlas, organizarlas. Ten lo que necesites para el día según los miembros de la familia. No necesitamos, si somos una casa de cuatro, no necesitamos 20 platos. No lo necesitamos, no nos va a llegar esa cantidad de personas. Así que sácalos, mi recomendación, sácalos en una cajita aparte y tenlos guardados durante un mes. Tal vez puedas tener unas cosas extras por si acostumbras a hacer fiestas en tu casa, ¿verdad?, según tus necesidades, pero tal vez tenerlas en otro lugar, que no sean accesibles para todo el mundo en la casa, y así se te haga mucho más fácil el trabajo en la cocina, porque realmente este es como que el área mucho más ajetreada de nuestra, ¿verdad?, de nuestra casa, porque aquí uno siempre está cocinando, siempre hay acción, están buscando en la nevera, sacando, poniendo, y realmente hace la diferencia. Y van a notar en el ambiente, en la atmósfera, como que todo está calmado, no tienes nada, no vas a tener los counters despejados y vas a tener mucho espacio en los gabinetes, y hace la diferencia uno sentirse como que wow, se siente despejado, se siente limpio, y así uno se siente con menos estrés, menos ansiedad, menos acumulaciones, acumulación visual. Y es tan importante sentirte bien y tener menos que hacer. La cuarta recomendación que yo les puedo dar es que simplifiques
significativamente un área de tu casa, una habitación, un espacio. Saca las cosas que estén de más, las acumulaciones, hazlo en un espacio. Ya verás que eliminando todo lo que haya en acumulaciones, guardándolo en otro espacio para que notes, puedas percibir la diferencia en este espacio. En mi caso, la habitación donde, ¿verdad? Nuestro cuarto, nuestra habitación, nosotros la minimizamos significativamente y realmente tenemos lo que necesitamos: la cama, las mesitas de noche para pues guardar cualquier cosa que necesitemos en la gavetita o colocar el agua encima de la mesita de noche. Tenemos el gavetero, un gavetero pequeño, un espejo, y no tenemos ningún tipo de acumulaciones. Hay unos adornos pequeños que son mis plantas y hacen la diferencia, pero la atmósfera, el sentido cuando uno entra a mi habitación, realmente te relaja y cumple el propósito por el cual está diseñado tu cuarto, que es un lugar de refrigerio, un lugar de descanso. Mira, es bien interesante, al principio cuando estaba poniendo, ¿verdad?, súper minimalista mi habitación, mi esposo me dice, porque encima del gavetero no quería absolutamente nada, y me dice, me siento, qué sé yo, como si estuviera en un hotel o algo así, pero que está bien que te sientas como si estuvieras en un hotel. Qué rico uno se siente cuando uno está en un hotel y siente el ambiente, el espacio claro, el ambiente relajado, y realmente enseguida nos acostumbramos. Y hace la diferencia cada vez que yo veo algo que está fuera de lugar, que lo dejé fuera de lugar, y poner en orden mi cama, mi cuarto, me toma menos de 3 minutos. Es un éxito para mí, que soy madre, que soy esposa, que tengo trabajo full time, que hago 20 cosas aquí en la casa, fuera de ella. Necesito simplificar mi vida y poder disfrutar del tiempo y el espacio que tengo libre. No quiero estar utilizando mi tiempo en estar recoge que recoge, acumulaciones, el cansancio con la fatiga mental y la acumulación. Así es que esa es una de mis recomendaciones para poder intentar tratar a ver si el minimalismo es para ti o no es para ti en tu habitación, en tu espacio. Quita todo lo que sea de más, guárdalo en otro lugar, hazlo en ese espacio nada más. Vas a poder probar, gustar, a ver si te gusta, a ver si es para ti, a ver si este estilo de vida es bueno. En mi caso, yo también hice cambios al principio, ¿no? En mi comedor, tratando de mantener el espacio abierto, sin nada. Tú no necesariamente tienes que tener un adorno. Aquí yo tengo, en mi centro de mesa, estoy propagando una plantita. Y pues, cumple un propósito como de adorno, pero realmente estoy propagando esa planta. Antes acostumbraba a tener centro de mesa, acostumbraba a tener los manteles, y poco a poco fui eliminando, y realmente los manteles los tengo guardados. Dije, los voy a guardar ahí a ver qué tal, cómo funciona, y realmente se me simplifica a mí la vida muchísimo. Se ve menos acumulación de cosas encima de la mesa, mucho más fácil limpiarlas, recogerlas, no tan solo para mí, sino para los miembros de mi familia, porque yo no soy la única que aquí recoge y mantiene el orden, sino haciéndonos el trabajo fácil es para todos. Así que escoge esa área de tu casa para mantenerla sin ningún tipo de acumulaciones y minimizándola significativamente, aunque tengas que guardar las cosas en otro lugar por un mes, en otra habitación. Escoge un lugar para donde vayas a colocar todas las cosas que vayas a estar sacando, para ver si esto funciona. Probar en un espacio y ya verán que va a hacer la diferencia significativamente en ese espacio en particular que hayas decidido. Y la última recomendación, y esto es esto más bien para las personas que tienen hijos, y yo sé que es difícil porque a veces nos hemos criado, ¿no?, hemos crecido con la sensación, con la percepción, mejor dicho, de que mientras más tenemos,
mejores somos. Y específicamente nuestros hijos, nosotros, muchos de nosotros cometemos el error de comprarle demasiados juguetes, demasiadas cosas, por la emoción tal vez, por ejemplo, en Navidad, de que abran todo y saquen todos esos juguetes y abran, y la emoción que ellos tienen hasta los cumpleaños y demás, abriendo los regalos con los juguetes, porque todo lo que ven en las redes sociales, en la televisión, ellos lo quieren, porque así es el consumerismo. Pero si nos ponemos a pensar y a reflexionar en la cantidad de juguetes, podemos observar, y yo sé que esto no es tan solo con mi hijo, sino que pasa con la mayoría de los niños, que cuando tienen muchos, muchos juguetes, van a jugar con ellos un ratito y después se van a olvidar de ellos, y ahí se quedaron creando espacio, reguero, creando polvo y dándonos mucho, mucho más trabajo a nosotros. En mi caso, yo hablé con mi hijo y le expliqué que vamos a donar a este sitio para dárselo a otros niños y que otros niños le pudieran dar el uso. Y él mismo, mi hijo mismo, escogió qué juguetes quería dejar ir y qué juguetes se quedaba. Y eso lo hemos revisado constantemente, y siempre hay algo que nosotros podemos depurar y que podemos donar y que podemos pasarlo para adelante, alguna amistad, o donarlo al Goodwill, como usualmente yo hago también. Y verás que te vas a facilitar la vida. Y nuestros hijos, los niños, particularmente, son como los adultos. Cuando ven demasiadas cosas, acumulaciones, hasta su comportamiento es alterado, más que ellos prefieren las atmósferas donde hay espacios abiertos, espacios calmados, los colores calmados. Todo eso influye en el estado de ánimo de nuestros hijos, en cómo se comportan. Y es bien importante ir educándolos desde pequeños en estas áreas, porque realmente le va a servir de gran bendición mientras ellos vayan creciendo con la mentalidad de vivir una vida minimalista, una vida sin acumulaciones, y no ir en pos de las cosas materiales todo el tiempo. Que el valor de las cosas está en las vivencias, está en las experiencias, está en el amor. Y sí es bueno tener cosas, por supuesto que es bueno, pero nuestra mirada no debe estar fija en las cosas materiales. Así es que esa es, ¿verdad?, mi última recomendación para intentar tratar a ver si te funciona o no te funciona. Cuéntenme en los comentarios si están dispuestos a intentar alguna de estas recomendaciones para tratar el minimalismo, para que no sea como esta cosa que asusta y que no vamos a tener nada y que vamos a ser infelices porque vamos a estar muy tristes porque salimos de nuestras cosas, o si no, nos podemos arrepentir de las cosas que hemos dejado ir. Así es que es importante intentarlo, a ver si funciona, darle la oportunidad, a ver si es para ti. Así es que si te gustó este video, no olvides darle like, porque eso le ayuda muchísimo, no tan solo a mi video, sino también a mi canal, para que se distribuya este mensaje a muchas más personas. Si este video te motivó a minimizar y a vivir un estilo de vida mucho más simple, recuerda suscribirte a mi canal y activar el botoncito de la campanita para que te notifique cada vez que yo subo un video nuevo todas las semanas. Así es que eso es todito. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao.